Tercera audiencia popular regional, elección de junta directiva de la Asociación Campesina de Catatumbo, vigencia 2018-2022, San Calixto, hoy 4 de agosto del 2018. Se desarrolló la tercera audiencia popular regional de Ascancá con total éxito a pesar de las adversidades en materia de derechos humanos y de crisis humanitaria por la que atraviesa la región del Catatumbo. Establecimos nuestra proyección del plan estratégico de Ascancá 2018-2022 y establecimos también de manera democrática, de manera interna, el ejercicio de elección de una nueva junta directiva con un personal muy destacado en su dirigencia regional. Destacar nuevamente el papel de la mujer campesina, en este caso quedó nuestra compañera Elizabeth Pavón Guerrero, una destacada dirigente. Se merece también un agradecimiento, un abrazo fraternal, la plancha que acaba de entregar las riendas de la Asociación Campesina, la que en estos momentos pasa a entregarle a esta junta directiva que está aquí al frente. No nos voy a defraudar, seguiré trabajando por esta asociación que no es solo de la directiva, sino de todos ustedes, que tengan sentido de pertenencia por defender la región de Catatumbo. Vamos a seguir luchando por la paz. Yo personalmente soy convencido por la paz. Yo viví el paramilitarismo acá, viví el bloqueo económico, vi las masacres, pasé la época de los falsos positivos. Estamos viviendo una nueva guerra aquí. Estamos y por eso soy comprometido con la paz, con las dificultades que tengan. Voy a seguir al interior de Ascancá luchando por la implementación de la deben de saber que nosotros no somos líderes, nosotros somos un pueblo y el pueblo camina si el pueblo lo acompaña. Si ustedes nos acompañan, compañeras y compañeros, creo que vamos a tener un gran empeño y un gran trabajo para el Catatumbo. En el marco del trabajo que se ha encomendado de seguir trabajando por la unidad de los movimientos sociales de la región del Catatumbo, sabemos que si en el Catatumbo hay unidad, vamos a lograr salir de todas las dificultades que se nos presentan. De que ese trabajo no es solamente de la directiva, sino de cada uno de los miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo, de los comités, de los encargados de comités, de los responsables de Guardia Campesina, el responsable de Mujer, cada uno desempeña un papel fundamental dentro de la organización y dentro de cada comité. Que voy a seguir trabajando por fortalecer ese trabajo que se viene desarrollando ahí y vamos a sacar, a ver si podemos sacar este Catatumbo adelante, porque ese es nuestro territorio. Nosotros tenemos que defender nuestro territorio porque no tenemos más que hacer. No tenemos para dónde irnos porque esa es nuestra tierrita que nos vio nacer y nos vio crecer. De verdad. Yo quiero que esa foto, que esa historia quede para contársela a las nuevas generaciones. De los campesinos y campesinas que construíamos paz, que queremos la paz. Por eso hoy estamos aquí, todos los que estamos aquí queremos la paz. ¡Que viva Ascancá! ¡Que viva! ¡Que viva el Catatumbo! ¡Que viva! ¡Que viva ustedes y que viva la zona de Reserva Campesina! ¡Muchas gracias!